Hola a todos, hola a todas. Vamos a continuar un poquito con Soma. En el último capítulo conseguimos localizar el arca. No sin ello tuvimos que bajar a los abismos, tuvimos que escapar de peces, de seres un poco supuestamente manipulados genéticamente con este compuesto. Esta sustancia, este gel que no tengo yo muy claro quién lo ha construido, si lo hemos construido nosotros o directamente lo hemos encontrado en los abismos. Yo creo que lo hemos encontrado en la parte inferior, en la parte de los abismos, en lo más profundo del océano, y hemos cogido ese gel y lo hemos utilizado gracias a sus propiedades casi como curativas. Lo hemos integrado con diferentes seres, en nosotros mismos, en peces, y sobre todo al añadirlo a las máquinas nos hemos dado cuenta que las propias máquinas también tienen como más potencia, más capacidad de cómputo y más prestaciones. Lamentablemente, a lo largo del desarrollo de nuestros proyectos de investigación y la fase de un poco llevar el ser humano adentro de un ordenador para poder tener sus mentes dentro de ese ordenador y poder luego lanzarlos al espacio y en un futuro lejano poder repoblar otros planetas para que la vida siga fluyendo. Hemos tenido que hacer una serie de inteligencias artificiales para poder tener asistencia y además que controle todo el sistema. Y Esa inteligencia central, ese llamado WAU, ha sido potenciada con este gel y ha conseguido, quizás, no estaba muy claro tampoco si en la historia, si es un problema debido a su programación inicial que perseguía un poco que la vida humana siguiera pues esto con vida. Lo que sí que es cierto es que está inyectando este gel a los muertos, a los cadáveres que han aparecido por la nave. Muchos de ellos son cadáveres que han ido, que se han ido suicidando debido a esa paranoia que tiene la gente de que cuando estoy copiado a esa inteligencia artificial, ese mundo en el que yo voy a tener una vida perpetua, para intentar conseguir con la continuidad, ¿vale? La continuidad tanto de mi mente que está dentro de ese arca, que se supone que el arca es una simulación del mundo real y con las personas metidas dentro de esa simulación, pues para permitir esa continuidad, o sea, la continuidad de que la vida está dentro de esa simulación y no esté fuera de la simulación, pues mucha gente se ha suicidado para que no haya dos mundos, vidas paralelas. Wow, lo que consigue es inyectar a esos cadáveres ese gel, y muchos de ellos han sido como mutados a esos seres que son los que nos estamos encontrando por ahí y que nos atacan. Muchos de ellos también nos hemos encontrado esos seres caídos en el suelo y medio respirando, medio, yo creo que sin consciencia, conectados a ese gel, a esa especie de híbrido que está saliendo entre la máquina y el ser humano. Y ahora tenemos el arca en nuestras manos y vamos a ir hacia Fi, hacia el punto de donde está el cañón que nos va a permitir propulsarlo. Tengo yo muy claro, si lo que tengo en la mano es el arca, todo parece como que este arca no es en sí una nave, pero la enfermera o la persona que hemos encontrado que nos ha dado este arca, nos ha dicho que este arca, este sistema es donde está la simulación, donde están esas memorias, esa inteligencia transferida a ese sistema de digital. Claro, si nosotros queremos salir de aquí y escapar y somos nuestra mente está ahora mismo transferida a este cuerpo, el cuerpo que tenemos ahora mismo que está dentro de este exotraje, la verdad es que no tengo yo muy claro cómo vamos a irnos en ese cañón, porque me da la sensación de que este cañón es un cañón pequeño. No sé, igual cuando lleguemos allí encontremos una nave grande y podemos entrar dentro. Tampoco tengo muy claro por qué toda la gente que ha estado construyendo este arca no ha salido con el arca.
O sea, quiero decir, hay algo más ahí detrás. Vale, tenemos el arca. Y ahora aquí supongo que tendré que, de alguna manera, decirle a mi inteligencia. No, vamos a decirle aquí. Acercar. No puedo. Vale, dice, estado, esperando la carga. Vamos a acercar. La carga está enganchada. Configuración, error, fallo de configuración. Vale, se supone que la carga ya la tengo. Ahí la tengo. Y ahora le voy a decir aquí al sistema que... Vale. Diferencia de presión. Dando cámara. Fallo de mecánico. Fallo mecánico. Secuencia detenida, no se puede igualar la presión. No se puede igualar la presión. Vale. Vamos a ver si encontramos por aquí. Aquí tengo otro fluido de esto. Listo. Falta uno más, este aquí. Vale, ahí estamos. Vale. ¿Va el solo? Sí, va el solo. Corriendo, no sé si tengo que correr o no. Voy a ir corriendo porque la verdad es que va muy rápido. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean WoW? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Site Alpha? I thought that was made up. Made up? Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. This section is gonna collapse. You should try spending some time in the abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Oh, okay. Hey, wait for me. Careful with the arc. Take it easy. It's not going to... For
For a moment, I thought it was going to collapse. Y al final se derrumbó. Vale, tenemos que buscar otra forma de salir de aquí. Por aquí hay como aire. Esto no lo puedo coger. Vamos, tenemos que buscar otra forma de salir de aquí. Estamos cerca de la pizza. Estamos cerca de la pizza. Es como si yo fuera el... Me da la sensación de que soy yo el que tiene que... Quiero decir que... Que yo soy este ser, o el wow, o algo por el estilo, y me está a mí ahora dirigiendo y me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Por eso me dice, date prisa, corre, estamos cerca. ¿Qué es esto? Vale. Tengo dos rutas, izquierda o derecha. Claro, por aquí la sensación de que voy hacia abajo. Vale, pero el otro lado es lo mismo, ¿no? Voy por el mismo sitio. Correcto, pero si no me he perdido nada. No me he perdido nada, vale. Los dos caminos van al mismo sitio, correcto. Pero este era más corto. Vale. Pues nada, seguimos. Estoy yendo como hacia atrás. Muy hacia atrás. Todo salió mal, Simon. Aquí es donde todo salió mal, Simon. Tenemos el wow este, el líquido, el nexo, aquí. Aquí es donde todo salió mal. Ok. Aquí es donde todo salió mal. ¿Puedo ir por ahí o por ahí? Madre de Dios. ¿Esto qué estoy haciendo? ¿Estoy bajando esto? Vale, estoy bajando esto. ¿O lo puedo subir? ¿Y aquí qué hay? Nada. Así que esto entiendo que lo podré bajar. Y será lo más sensato bajarlo. Pues supongo yo que así abuelará la presión y podré, no sé, de alguna manera tener eso cerrado. Esto lo puedo subir también. Eso me todo salió mal. Aquí se me hicieron el primer experimento. Y obviamente entró agua y se inundó todo. Voy a cerrar aquí las puertas. Pues si de alguna manera puedo restablecer esto y que se deshaga la presión. Por ahí, parece que es por ahí por donde hay que ir.
luz. No sé, voy a tirar por aquí. Previamente. Es decir, yo creo que estoy algo infectado. Cuando me cogió ahí en volandas la otra vez y me hizo algo, yo creo que me infectó. Y ahora estoy viendo lo que... O sea, lo tengo en el cerebro. Just tell me what you want. Necesito que le pares los pies al wall. What? How? Enslaved protein sloshing around your suit. You still have switched the power of life itself. What are you talking about? As soon as I came to the Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the wall with them. But they didn't understand. They put it inside the cabinet. It was so infuriating. They needed to take it to Alpha. Fountainhead of the misery we created. And the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the wow shrieked. All died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the wow altogether? You are the snake and does one of them. O sea, tenemos nosotros, somos el cuando tuvimos que reparar el exotraje, tuvimos que buscar una batería, un chip y un exogel. Hemos escogido el exogel y por lo visto ese exogel llevaba un veneno. Era un exogel venenoso. Y ahora lo que se está diciendo este tipo es que o bien nos coma. Bien nos coma, o sea que nos fusionemos con él para que al propiedad privada para que nos para que le infectemos básicamente. Así que claro, y hemos matado todas nuestras copias, o sea que en principio estamos cerca de algo. Por eso está vibrando esto. ¿Esto no está yuyu? Bueno, pues tenemos que entrar. ¿Qué narices? Hemos matado... Ahí está nuestro... Ahí está Ross. ¿Qué diablos es eso? El corazón. ¿Qué? Es el corazón. It controls all the structure gel on Pythos 2. All you need to do is poison the imprint. And the heart will unwillingly spread it across Pythos 2. Killing it. Feed it, Simon. Aquí voy a tomar una mala decisión. Voy a hacerle caso. Tampoco sé si le tengo que hacer caso o no. Puedo dejar que el juego continúe. Take it easy. No sé si... Claro, a ver, pueden pasar dos cosas, ¿vale? Una es que realmente no estemos nosotros en un veneno. Y que lo que está haciendo Ross es intentar controlar el centro y acabar luego con todo. O por el contrario, realmente lo que quiere es que le envenenemos. Entonces, voy a jugarlo a que realmente Ross sí que es una persona real. Esta es una decisión importante. Huir y escapar, o don't let the earth be consumed by wows like this. No estoy pensando.
Me lo estoy pensando. ¿Sabéis lo que os digo? Que no, que me voy a ir. Yo creo que es un problema. Yo creo que es una trampa. Hemos tomado una buena decisión. Creo que no, porque... Vamos. Es que no sé de dónde tengo que ir. Thank you.
right? Esto es el fin. Hope the arc made it here in one Espero piece. Que haya llegado aquí con todas las piezas. Vale. Sigue estando esto por aquí todo. Todo también infectado. Bien. Tenemos aquí el centro para hablar con Kath. Catherine, can you hear me? I hear you. This is Vi. What happened to Tab? A lot, actually. But we're back on schedule now. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Vamos a buscar. Vale. All right. Phi is up and running. Bueno, entonces, yo he venido de allí. Voy a tirar por aquí. Did you find out what happened to the ARC team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the ARC back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. O sea que... Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. No saben por qué no han lanzado el... No lo han lanzado, vale. Mapa del centro. Bueno, nosotros estamos aquí. Entonces, tenemos... por aquí las escaleras que nos llevan aquí al almacén. Aquí hay algo de interés. Vale, luego aquí tenemos otro accesorio, control de auxiliar. Por aquí para el control auxiliar. Este sería la zona de lanzamiento. Vale, entonces tenemos que ir al almacén, que es donde estará el arca. Vale, entonces tenemos que ir al arca. Tenemos aquí una sala, otra sala, otro pasillo que nos da otra vez aquí a estas salas de aquí. Y aquí no puedo acceder. Correcto. Todo más o menos en mi cabeza. A satellite is loaded into a shell. Vale. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Perfecto. Resumen del CEO, ¿vale? De la persona, del chief, la persona que es jefe de ingenieros. Vale. Este sería transporte por el túnel. Vale, esto estaba claro. Vale, aquí dice que está el... carga, comportamiento de carga I1, contenido arca. Vale, tenemos el arca en el depósito. Perfecto. Actividad del personal. Entrante. Saliente. Actividad. Visita no registrada por el hardware lanzando el arca. Una última visita. O sea, en diciembre ya habían lanzado el arca. Vale, registro de lanzamiento. Semana número 488. Proyecto TAC-XX. Hamatsu. Carguero de plataforma orbital. Lanzamiento 19/12/2102 a la 1 de la tarde. Misión finalizada. Proyecto Endo. Luna Prospex. Satélite de percepción remota. 20/12/2103. 1:30. Misión finalizada. Semana número 489. Carga de plataforma orbital. Misión finalizada. Lanzamiento el día 26/12. Federación de Saino, India. O sea, hemos hecho un montón de lanzamientos. Misión finalizada. Carga de plataforma orbital. Detenido. O sea, el último el día 9/1/2103 a las 12:30. Detenido. Karma. Atmósfera. Surveyor. Meteorología. Detenido. Tras 10 años de funcionamiento impecable, el cañón espacial Omega se cerrará, pero ha hecho falta una apocalipsis para inhabilitarla. Vict. Auclari. Vale. Correcto, lo tenemos más o menos todo. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. No, ni idea. Para Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Vale. Venga, vamos a bajar por aquí.
Está claro que por aquí vamos a llegar a la sala de el almacén para coger el arca. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Esto me da, rollete. Who am I? No puedo cogerlo todavía. Necesito activar algo más. O sea que. It's crazy to think where I am. Es una cosa pensar. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. Vale. Warning, no operate machine sin safeguard, o sea, manejar la máquina sin un equipo de seguridad. What will we do when we get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. First, does that count? Puedo quitar y poner. ¿Qué tengo que hacer con esto? Puedo hacer las aperturas manuales ahora, ¿eh? Vale, ya se está estropeado, pero el otro lado no lo estaba, ¿no? Aquí sí que puedo ponerle el chip. Vale, y abrir la puerta. Correcto. Y aquí tengo el arca. All right, found the Ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into the shaft. ¿Puedo ponerlo aquí para llevarlo o no? ¿Puedo enchufarlo por aquí? ¿Te voy a llevar en la mano? ¿De verdad? Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Is this Carl? Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Correcto. Entonces está claro que no lo querían lanzar porque tenía miedo de que se destruyera y lo que hicieron entonces fue decidieron dejarla ahí porque
Tampoco pasa nada por dejarla ahí. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the arc. Thought it might not make it to the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. Yo creo que ha sido un accidente. They were just trying to stop you from launching. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the arc. On it. Listo. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Vale, necesitamos un... no, ya lo he cogido. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There was some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Combat Delta will act the gun. Vale. Listo. Correcto. Ahora tengo que seguir a la sala, tengo que ir a la sala de control para poder... Supongo que yo lanzar el proyectil. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Okay. Y volveremos a dejar otra vez el cuerpo abajo. Un cuerpo... Nuestro cuerpo otra vez abajo. Bueno. A ver cómo lo resuelve. Ending. Sí, ya casi lo tengo terminado. Yo creo que más que el 90 ya está entrando en el 99 casi. Ábrete, please. Vale. Tirar por aquí, ya sabéis que me gusta verlo todo. Nada, por aquí no era.
Tiene tubería regular. Vale. Voy a ir por aquí arriba a ver qué hay. Danger, danger. No operar sin tar, vale. Este es el asiento de piloto. Bueno, podemos ir entonces por el otro lado a ver qué hay. Nada. Una antena. Vale, pues vamos a tirar por aquí arriba. Oh, I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Pinchamos y agarro las... Bueno, es sencillito. There we go. Ahí llegamos. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Ya está, así. What are you waiting for? Just bracing myself. Well, push the button when you're done. Así sin más, no me transfiero ni nada. Vamos a darle. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mess. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Quedamos nosotros. 10 seconds. 9. 8. 7. 6. You gotta be kidding me! 5. 4. 3. Come on, load! 2. Yeah, yes! Watch out! Yeah, we made it! Watch it! Woo! Hola. Yo sigo aquí. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. Nada. They're están out ahí there. Fuera, entre las estrellas. Among the stars. Nosotros estamos aquí. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine, you lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie!
I can't be responsible for your goddamn ignorance! Vale. Catherine? Ahora quizás podamos ir a matar. Nunca me dejes. Catherine? Catherine? Y ahora despertamos. Pues hasta aquí. Voy a dejaros el final. Y esto parece que continúa. Nos hemos despertado. Whoa. Is this? Did it work? Parece que nos hemos despertado en el arca. Y supongo que veremos a todos los Akkad y bueno, pues, al resto de personas. O estoy solo. Que si estoy solo, mejor no. Hay un puente allí. Encuesta de calibración. Bienvenido. Si estás leyendo esto, significa que has conseguido entrar en el arca. Esta encuesta ha sido diseñada para que los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar. Por favor, continúa con la encuesta.
¿Cómo describirás tu estado físico? Me siento normal, me siento lleno de energía, una versión mejorada de mí mismo. Me siento extraño, como si estuviese dentro de otro cuerpo. Me siento falso. Pues, sinceramente, supongo que sea la siguiente. ¿Cómo describes tu estado mental? Me siento normal, ¿no? Entiendo. ¿Cómo describirías tus sentimientos? Como es de esperar, normal. Soy más sensible y consciente de lo que me rodea. Me siento bloqueado, como si estuviera sentidos entumecidos. Yo supongo que está bien todo. ¿Cómo describirías la sensación de tu nuevo estado? Me gusta. Supongo que ahora mismo agradable, de momento. ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? De igual modo, siento como si hubiera perdido mi identidad. Supongo que esta será la opción. ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Supongo que como un nuevo capítulo. Supongo que el 3. Totalmente distinta, no tiene nada que ver. ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Quizás podamos encontrarlo en un sentido de este mundo. Sí, pero con menos significado. Quizás el 3. ¿Prefieres que te eliminen del proyecto y afrontar la muerte? Quizás, necesito pensarlo. Tus respuestas han sido guardadas, gracias por anticipado, equipo de Arca. Claro, si voy a estar aquí ahora yo solo. Bueno, mira, tenemos allí una estructura. Catherine? Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Y la Tierra totalmente destruida, ¿no? Al menos los polos. Pues supongo que habrá más de estas naves, más de estos satélites. Adiós, bye bye. Y hasta aquí Soma. Un poco raro, teníamos una opción ahí para... no sé qué hubiera pasado si hubiéramos metido el brazo. Seguramente nos lo hubiera rechazado o hubiéramos de alguna manera descubierto algo. Yo creo que hemos tomado una buena decisión el no meter el brazo ahí, porque hubiera seguramente acabado con nosotros y no hubiéramos podido, pues eso...
transferirnos al arca y haber lanzado el arca con no solo nuestra existencia, la de Kath, sino con el resto de personas que estaban allí copiadas. No sé hasta qué punto la vivencia de tener estar dentro de un entorno virtual es lo más adecuado, pero obviamente cuando la Tierra está destruida y el mundo ha llegado a su fin, si nuestro ser, que algunos pensarán que es otra cosa, pero realmente nosotros somos nuestra inteligencia y poco más, si está más transferida y tenemos la suficiente capacidad de sentimiento dentro de esa inteligencia, pues yo creo que es una buena opción y una buena salida. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya hemos acabado este juego. Tenemos abierto otros juegos que iremos trayendo poco a poco y supongo que habrá un spin-off de este, una versión en el que de alguna manera llegamos a un planeta. No sabría deciros cómo podrían resolverle el problema de cuando llega al planeta y los seres humanos de alguna manera se regeneran en sus cuerpos originales, pero bueno, esto lo iremos viendo seguramente con otras entregas que supongo que habrá de Sombra. Gracias por verme y nos vemos en el próximo gameplay. Chao.